Ok, muy bien. Don Lino. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cansado, don Lino? Un poco. Un poco. Bueno, don Lino. Pues estamos acá con usted, con doña Noemí. Gracias por estar aquí, doña Noemí. Ah, sí. Pues sí. Doña Vicenta es la encargada, ¿verdad? Así nosotros es, pues, solo venimos. ¿Los vino a visitarme? Ah, sí. Bueno. ¿Los vino a visitar doña Vicenta? ¿Está bueno o no? Saluditos a todos ahí que los van a llegar a ver, pues. Gracias. Siempre. Atenta la chenta, va. ¿Así? ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡El otro lado! Bueno, lindo, aquí se comunicó una mi amiga conmigo. Dice que está muy enamorada de usted. Dice que va a componer ella sus papeles y ella va a estar acá también, aquí en Guatemala. Dice, cuando lo vio en el video, dice que se enamoró mucho de usted. Y le mandó una sorpresa, es grande, es para usted, ¿verdad? Que me dijo que se lo comprara. Y pues, gracias a Luche también, a Dailin, que me fue a acompañar el día de hoy acá también. ¿También William? Ajá. Bien, 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 Willy. No, por si no me y pues, hoy tengo un... Este es un su gran regalo que le envió una suscriptora, una mi amiga, pues. Ok, don Lino, le voy a explicar yo más o menos como ella dice. Que tiene una admiradora usted. Ajá, una admiradora. De Estados Unidos. Ajá. Y que esa persona se enamoró de usted en el momento de verlo. Y por eso ella le quiso mandar un detalle, ¿verdad? Y se comunicó con doña Vicenta. Exacto. Dice que nosotros nada que ver, solo el favor de acompañarla a comprarlo y todo. No sé si va a decir ahí el nombre o no me dijo que dijera el nombre. ¿Y qué más le dijo que le dijera? Solo me mandó un audio que le escuchara él, como dice. Pues, nosotros no. Bien, todo lo vamos a escuchar, pero sí. Pues, pero a ver si. A ver si me va a poner celosa mi mamá. Lo que pasa es que su mamá ese día me trató así mal pues, y ahora dice que a ella se enamoró de ella, ¿ves? De vaya, él. Mamá. No bueno. Sé qué. Pero ¿por qué no entrega la sorpresa y luego le el audio? Ajá. El audio. Ajá. No, voy a ir yo. ¿Verdad? Porque ahí sí que ya viene. A ver qué sorpresa es. Es un detalle, es que le gusta mucho Gonzalo. ¿Le ha dicho a usted, pues? Mandó también. ¿Le ha dicho a usted que le gusta? Sí, dice que se enamoró de cuando vio los videos. Y pues ella va a componer su pasaporte, ella va a venir aquí en Guatemala. Supuestamente que trae a mi papá. Ajá. Aquí esperamos, bueno, vamos. Aquí le esperamos. Por eso no hay ni un problema. Aquí que venga y aquí. Aquí platicamos. Bueno, don Lino, y la moto ya no mucho. No la usa mucho más. Mira que está muy buena. Sí, hombre. Bueno. Sí, sí. Mire, aquí está, ¿ve? Chica. Ay, Jesús. Por favor, chenta. Esto me dijo que lo. Papá, si eso le dijo la suscriptora. Ajá. Ahorita va a escuchar el audio. Para Ahorita va a escuchar el audio. Que yo aquí, no soy que. Y mire lo que le pusieron ahí, don. Mire qué dice ahí. Pero agárralo. Ve a ver. Y tú te vas a escuchar el audio que dijo la. Dice te amo. Póngaselo. Si usted aún no se escucha bien. Mensajes para mi amor. Voy a sacar el pasaporte para esta vez lo más pronto posible. Me tienes enamorada desde la primera vez que te vi. Quiero conocerte en persona y hacerte cositas. Dice que la va a hacer cosita rica, dice. Ahí está, delicioso. Otra vez porque no. El mensaje es para Rolino, mi amor. Y voy a sacar pasaporte para que esta vez lo más pronto posible. Me tienes enamorado desde la primera vez que te vi. Vaya, ya vio, no es mi cabeza mía. ¿Ya vio? Sí, es de una escritora. ¿Ah? ¿Conoce la voz? Yo conozco esa voz. ¿De quién es la voz? Ahí se lo voy a decir, pero más despacito. Ah, tenemos que indagar entonces. No lo va a decir de una vez en. No. O sea que me imagino yo quiere ser conocida porque ya conoce la voz. Pero no de aquí. Pero ya, enséñele el número solo a él. No, solo muéstrele nada más la conversación para que él crea. Que es de por ahí.
Ahí me tiene. Mire. Es de los Estados Unidos. Ajá. Sí, tiene no voy a decir nombre porque... el número más y ¿mire? Después de ajá. Por ahí. Sí, fue en... No, es que fue Messenger. Ajá, eso por eso le enseñó él. Ah. Ajá. Eso me dijo que le la demostrara. Tiene, don Lino, pues la sí. Tiene enamorada, dice. Y lo que le dice que va a hacer. Sí. ¿Y qué se imagina? Cosita rica. ¿Qué se imagina usted que le va a hacer así como dice cosita rica, pues? Está bien, buen almuerzo. Yo estoy preguntando, pues, sí, Lino, y discúlpame buena usted, va. Una buena comida. Ah, ahí para este, es que este hombre es de mente sana. Sí, él es bien calmado. Ya se puso enojado, ¿no? Yo creo que me voy a enojar. Que no soy igual a la 80, vos. No es que yo no vengo a alegar. De estar celando. Yo no vengo a alegar. Ya. Yo no me amargo me nadie para estar celando. Me dijeron que lo de galo, cumplí, vení de galo. Y bueno, gracias a esa suscriptora también por comunicarse gracias conmigo. Gracias a Dios que yo estoy bien. Para mandar de este mi buen regalo a este hombre, va, pero como le estoy gustó mucho. No mamá, le gustó, va, que se lo va a llevar para los Estados Unidos. Juepucho. Porque él, ella va a venir, dice que se lo va a llevar. Y mira, también está ahí, mira la seña, mira, le está proponiendo matrimonio. Te amo, ahí le puse te amo, dice. Y mira las florecitas blancas. ¿Qué se casa? No hay problema. Ya. No es porque usted va a decir, por su cabeza, doña Vicenta. No, yo lo estoy diciendo. Doña Vicenta está cabal de su cabeza. Sí. No, por eso está dando a explicar ella, pues, que no se lo inventó ella. Doña Vicenta rápido lo toma mal. No, doña Vicenta, estoy queriendo decirle que usted no planeó bien, esto. No, ella no lo planeó. No planeé. Que una mi amiga se comunicó conmigo y luego se lo fuimos a traer. Ahí está alguien que diga dónde lo fuimos a comprar. Ah, vale. Que allá en la nueva lo fuimos a comprar. Cierto, formando mío que. Cierto, don Lino. Cierto, Luis. Sí, es cierto. No sí, nos la acompañamos, ajá. El dinero no te hubiera mandado mejor. Flores para qué, la flor no se come. Dígalo, el dinero pues. Sí, porque lo compartimos entre él y yo. Oye, ¿cómo dice? Tienes enamorada desde la primera vez que te vi. Espero conocerte en persona y hacerte cositas ricas. Vaya, hacerle cositas ricas. Pero, ¿qué cositas ricas, doña Vicenta? ¿Ya qué? Especifíquese. Lo que hace. Qué delicioso es. Hace cositas. Yo, por la gracia de Dios, no padezco de calentura. O sea, que tenga a mi marido aquí, ando buscando una calle. Yo no soy de esas. Pero yo no vengo a alegar con usted. Yo vengo a dejar el regalo que me dijeron a Abuelino. Ya. Yo no vengo a alegar. Hacer la entrega, ya. Pero ella dijo que va a venir acá en Guatemala. Que venga, a traerlo. Lo que quiera. ¿Se acuerdan cuando usted se vengó contra mí? Ahora se están vengando de usted también. No, porque lo que ¿de quién? Lo ¿de que hace, quién se están vengando? De ella, porque ella me lo hizo. Ahora se están vengando de ella. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hizo? Yo ¿qué le hizo? Pues, porque ¿qué le aquel día cuando presentó a la patoja ahí, pues. Y ahora lo están haciendo. Eso fue con Gerson. Fue con la muchacha. Con Gerson, la china. Sí. Oh, y ahora dice doña Vicente que le está. Le mataron sus flores. Y a las flores no le dio nada de buen detalle, nada. Simples flores. Porque estas son flores, yo que al querer les puedo tirar la basura y quedar. Bien. Pero dicen que lo mandó con mucho amor. Sí, gracias por la bondad que tienes. Uno no puede tirar la basura porque no, pero es dinero. Diciendo, es dinero uno, y para que uno lo va a tirar en el monte, no tampoco también, porque ella no lo va a pepenar el dinero. Es cierto. Pero la verdad que ella se lo costó de ganarlo y ella tuvo ese corazón de mandarlo. Mientras yo no tenga problemas con ella, yo no estoy pensando en nada abandonarla. Entonces dígalo a ella porque ella está viendo, va a ver ese video. No, es a mí, me lo está diciendo a ella, a ver. Que lo va a ver. Sí, que ella va a ver, va. Pero la verdad yo... De veras que así, don Lino ha sido un hombre de esos que bien le mandaron flor. Sí, ajá, dos ya. Al revés, a dos veces ya. Sí, dos veces, porque sí, la otra vez... Imagínese, dos veces. Con las mujeres. Y lo va a fregar que ahorita con la futura nuera. Así me dicen. A ver qué pasa. Pero esto ya es más serio. Este es más porque serio. Porque va a venir, dice. Quiere venir solo por conocerlo. Bueno, don Lino, pues las palabras son suyas, que él le va a aclarar a ella o le va a dar las gracias, no se va a ir. Pues la verdad, por este regalo, muchas gracias, ¿no? Porque flores cualquiera le puede llevar por amistad a cualquier persona, ¿no? Pero ya por un interés ya en otras cosas amorosas, ya hay que uno fijarse bien qué es lo que va a hacer, porque no me voy a enterrar la cara solo por decir así. Y tal vez voy a dejar una buena mujer por juntarme con otra que me va a tener bajo el pie así, ¿ves? Pisoteado, ¿no? Porque uno ya conoce a su pareja y... ¿no?
Y ya ve que dice de que va a venir. Le va a hacer cosita rica. Eso ya pues, es otro tema. ¿Qué vende? ¿No? Ay, no, ¿qué vende? Aquí lo esperamos. Ay, no solo yo lo digo, hay varias personas lo dicen así. No, ¿cómo solo dicen? Yo. Que ella va a venir y dice que le va a hacer cosita rica. ¿Ya? Pero ¿cómo no soy yo que lo estoy diciendo, el audio mandó ella en... Pero ¿cómo así varias personas? Porque imagínense que ella dice que a mí me gusta. No, es que no me gusta. Y no es cierto, pues no, mujeres que sí les gusta. A ver, eso no te he mentado aquí porque sí, pues, él no anda conmigo ahorita. Ah, pero ¿ya? No lo echó a la punta por tener otro en la no, casa. No, eso ni le importa sin a usted, ¿verdad? Porque a ver que yo vengo a entregar su lo que vengo y yo otra vez vamos. No... Vengo aquí a alegar con ustedes. Por sinvergüenza porque... le sacó al hombre de la casa y zampó a otro. ¿Si qué recíbelo aquí? Yo no para voy ella, a... Para ella, ella, recíbelo aquí. Manténgalo. Y ahí bien. Manténgalo si quiere. Ay, bien, yo no voy a manténgalo, no entra a su casa, ella lo puede mantener, no, darle comida, dele pisto para que vaya a jugar a la máquina, que vaya a hacer esto, que vaya a hacer lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué si una marido? Mira, pues si usted quiere una persona, suficiente, ahí, suficiente que con mi marido que tengo. ¿Por qué? No, vaya, ¿por qué dice pues?